Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Señor, el amor y el ejemplo de Cristo Jesús y la continua iluminación del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Dios Padre Todopoderoso, apoyados en nuestra fe que proclama la muerte y la resurrección de su Hijo, te pedimos que concedas a estos hijos tuyos, Mario Rodríguez y Tere Cedillo Rodríguez, que les concedas la vida eterna, que así como han participado ya de la muerte en Cristo tu Hijo, lleguen también a participar de la alegría gloriosa de su resurrección en Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día el Señor del universo prepara sobre este monte un festín de manjares suculentos para todos los pueblos. Él arrancará en ese monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el velo que cubre a todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará el oprobio de su pueblo en todo el país. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos por la salvación que nos trae. Palabra del Señor. Salmo responsorial. El auxilio me viene del Señor. La mirada dirigió hacia la altura, de donde ha de venirme todo auxilio. El auxilio me viene del Señor. No dejará que des un paso en falso, pues es tu guardián y nunca duerme. No, jamás se dormirá o descuidará el guardián de Israel. El auxilio me viene del Señor. El Señor te protege y te da sombra. Está siempre a tu diestra. No te hará daño el sol durante el día ni la luna de noche. Todos, el auxilio me viene del Señor. Te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida. Protegerá tus ires y venires, ahora y para siempre. Todos, el auxilio me viene del Señor. Y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús dijo a sus discípulos: ha llegado la hora de que el Hijo de Dios sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, pero el que se examina a sí mismo en lo negativo y se aborrece en ello, se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirva será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Palabra del Señor. Bendito Señor Jesús.
Mis queridos hermanos y hermanas, en el corazón amoroso de Cristo nuestro Señor, nos encontramos en esta celebración eucarística de la Santa Misa, en donde estamos ofreciéndola por el eterno descanso la señora Teresedillo, Teresita, y también por su esposo aquí presente, Mario Rodríguez. Es muy importante que nosotros caigamos en la cuenta del acontecimiento que estamos viviendo. Hemos venido no a un servicio litúrgico de difunto, no. Hemos venido a celebrar la Santa Misa para entregarle dentro de la Eucaristía, entregarle a Dios nuestro Señor, a estos sus dos hijos de Dios, esposos, y con esta Santa Misa ellos para siempre vivirán eternamente en Dios en el cielo. Por un lado, yo estoy absolutamente tranquilo porque ya están juntos los dos en el cielo. En primer término, fui llamado por la familia Cedillo, Maite y Román, para hace algún tiempo ir a platicar con ella, con Teresita, a su casa y ponerle los santos óleos. Con eso ya estaba preparada ella perfectamente para llegar al cielo. Pasaron los meses, no sé cuánto fue, 2 meses, y estaba yo, como por providencia de Dios, cerquita de la casa de donde estaba ella, pero andaba yo a pie, yo no tenía vehículo en que moverme, y me llamó Maite y me dijo: Padre, mañana en algún momento pudiera cruzar usted de Tijuana para ponerle los santos óleos a mi mamacita que está muy enfermita. Yo en ese momento hubiera dicho: sí, estoy sin automóvil, estoy muy cansado porque venía de trabajar todo el día. Podría haber dicho yo perfectamente: sí, está bien, mañana tú me llamas en la mañana y yo cruzo y le pongo los santos óleos. Pero yo inmediatamente sentí en mi corazón sacerdotal un deseo grande, muy grande, de ir no a ponerle los santos óleos, sino a darle la extrema unción y a otorgarle la indulgencia plenaria. Y entonces yo le envié un mensaje a Maite y le dije: yo estoy muy cerca de tu casa, pero ando a pie, ven por mí. Y me responde dentro de un ratito, luego, ahí voy. E hicimos una oración muy hermosa en torno a ella, y no le apliqué los santos óleos. Quiero dejar muy claro, los santos óleos son para fortificar a la persona en su salud. Eso fue 2 meses antes. La extrema unción es el último sacramento de una persona antes de llegar a los brazos del Padre. Y yo le dije a ella: Teresita, le estoy aplicando la extrema unción, está usted totalmente en paz con Dios. Hicimos la oración, nosotros ahí junto a ella. Después de esto, llegó un momento en el que pedí un crucifijo, se lo puse en el pecho y le dije: le voy a conceder en nombre del Papa Francisco la indulgencia plenaria. Todo, absolutamente, lo que usted haya pensado o haya hecho no del agrado de Dios, queda purificado y santificado para siempre. Y si se acuerdan, me le acerqué yo a su oído y le dije: usted está totalmente en gracia de Dios, en amistad con Dios, ya está usted preparado. Yo le puse la mano aquí y en ese momento sentí, le decía con todo respeto, con todo mi cariño lo digo y mi respeto, toda su salivita en mi mano, y la sentí muy caliente en mi mano, mucho, muy caliente.
Sentí que ella en ese momento se soltó. Y en ese momento yo sentí la necesidad de invitar a Maite que no se moviera de ahí con ella. Porque yo sentí que llegaba el momento del desprendimiento. Y por eso le dije, no te muevas de aquí con tu mamacita. Aquí quédate. Y ya me hizo favor de llevar. Fernando me hizo favor de llevar a donde yo estaba. Y así sucedieron las cosas, así son las cosas de Dios, la providencia de Dios. ¿Saben qué quiere decir esto? Que Teresita durante su vida fue haciendo puntos en el corazón de Cristo nuestro Señor para que se produjera ese momento, porque unas horas después de la extrema unción y de la indulgencia plenaria, cuando ella ya se sintió libre totalmente, voló a los brazos amorosos de Cristo y Cristo se le entregó al Padre Celestial. Esa es nuestra fe, esta es nuestra forma de ver la vida y yo le doy muchas gracias a Dios por ella y por todos ustedes. Ojalá que todos creciéramos y fortaleciéramos nuestra fe hondamente, fuertemente. Los sacramentos no los inventó la Iglesia, los sacramentos no los inventó una monjita piadosa o un catequista, o un apóstol. No, los sacramentos los inventó Jesucristo nuestro Señor. Y somos la única iglesia que vive los sacramentos con esta intensidad con la que lo estamos expresando. Ella ha sido, como dijimos en el Evangelio, ella está siendo, junto con su esposo Mario, están siendo los dos un grano de trigo sembrado en el corazón de sus hijos, de sus hermanos, de sus seres queridos, y a partir de hoy repitan todas las cosas buenas que ella hizo, que ellos hicieron en este mundo. A ella, que el Señor le dé la vida eterna, y a todos ustedes una santa resignación, a todos ustedes una paz intensa en su corazón. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Solamente inclinen su rostro porque empieza la consagración. Te pedimos, Señor, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Bendiciones, Jesús. Recuerda, Señor, a tus hijos Tere Cedillo de Rodríguez y Mario Rodríguez Covarrubias. Admítelos a contemplar eternamente la luz de tu rostro. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Solo con quien esté al lado de ustedes, dense un saludo fraternal de paz.
Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete eucarístico. Señor, que nos ayude a que entres en mi casa, pero la palabra tuya estará atrás. El cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Por esta santa Eucaristía que hemos celebrado, que tu Hijo nos dejó como alimento para el camino de la vida, concédele, Señor, a esta hija tuya, Tere Cedillo, y a su esposo, Mario Rodríguez, concédeles alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo de vivir eternamente para siempre en el banquete celestial, en la resurrección de Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ángeles del Señor, salid a su encuentro y recibid su alma y ofrecedla en presencia del Altísimo. Que Cristo, que los llamó, los reciba y que el coro de los ángeles se introduzca en el reino de los cielos. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz, así sea. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.